marcando el 52. Para que ella continúe, continúe en la Asamblea Departamental del Departamento del Quindío. ¡Que viva Mira! ¡Viva! Y aquí en La Tebaida, amiga y apreciada por todos, que la conocemos desde muy pequeña, Marily Bueno, con el número que fue a Marily. Bueno, buenas tardes, miraístas. Para mí es un placer y un honor estar para aquí en frente de personas tan importantes como lo son cada uno de ustedes. Porque primero con la ayuda de Dios, que primero Dios me ha dado la oportunidad y que sabemos que con el apoyo de ustedes y con el apoyo del gobernador, de la alcaldía y de la asamblea, lograremos sacar proyectos adelante en beneficio de todos ustedes. ¡Que viva Mira! ¡Que viva! Bueno, es que Marily se ha preparado para esto. Marily está estudiando administración pública y es allí de Bailenses. Por eso ustedes pasen la voz. Pase la voz, hay una joven mujer, Marily Bueno, que desea estar allá en el Consejo Municipal y con el apoyo de todos ustedes, miraístas, con la mayor votación a la Asamblea Departamental y asimismo, Marily Bueno, sea la mujer en La Tebaida con la mayor. Dicho sí a nuestra joven acá en Tebaida, Marily Bueno, una excelente opción, estará sirviéndole a todos. Diciendo y mostrando los principios y los valores y lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad a los jóvenes. Marily, el partido Mira, le dio el aval, ¿por qué? Porque milita en el partido, porque es una excelente líder, porque lo ha demostrado desde los roles donde se ha desempeñado y también porque ella es muestra de lo que es miraísta, principios, valores, honestidad, y por eso Mira, avala a Marily Bueno por el número ¡Mira! Yo se queda usted, porque a Mira que le gusta, sí, la gente que hace la paz, paz, paz. Con Mira me quedo yo, me quedo yo. Paz, paz, paz. Azul representa el cielo, el blanco la transparencia, el y eso es lo que le hemos mostrado a este país. Y eso es lo que también le seguimos demostrando. Hay honestidad. Y por eso, sin temor, miraístas, salgamos a las calles, toquemos las puertas, decir que Mira está haciendo las cosas bien y que queremos seguir haciéndolas. Este teléfono que tarda ya llegó.
Tenemos un candidato a la gobernación, Ricardo Parra, que será nuestro próximo gobernador de Quindío. Pero se necesita también para gobernar y hacer un buen trabajo legítimo en un departamento, se necesita la mano amiga de los alcaldes. ¡Ese es! 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 ¡Ese es!
el número, cambió la dinámica 52. La dictadura número 52, nuestra próxima concejal también de Hueca Talmira, Mari Ligüero, número 5. Un aplauso. Muy contento de estar acá nuevamente en la Tebaida, Carlitos. Gracias, amigos del Partido Mira. Tantas bendiciones que recibimos cada que recorro este departamento. Creo que me conozco con la gran mayoría, pero le recuerda que no me conoce, soy Jorge Parra, más conocido como Parrita, ya candidato oficial a la gobernación. Muchos temas por hablar, pero yo sé que usted ya un buen rato acá, luego hemos hablado con Carlos Fabio, con Fabián, con nuestra próxima diputada y concejal. Acá la Tebaida, tantos temas que se presentan desde el punto de vista social, desde el punto de vista vial, tema del hospital, tema de educación, de salud, de agua potable y saneamiento básico, de deporte, de cultura, de recreación. Pero miren, lo decía ahora Fabián, casi que estamos esperando que llegue el 29 de octubre, porque hemos hecho un recorrido ya de varias vueltas en el departamento. Y miren, yo estoy muy contento, porque cuando se ve esta gran alianza por el Quindío, uno de los parlamentarios decía que Parra ya había tocado techo. No, Parra ya tocó techo. Cuando llegó el Partido Mira a consolidar. Consolidó esta gran alianza por el Quindío en un acuerdo programático donde lo pensamos, hubo un desentimiento importante, tema de libertad religiosa, emprendedismo, apoyo a la mujer, a los niños, todo ese sentimiento que expresa el Partido Mira desde el corazón, desde el alma, cuando lo hace con tanta convicción, siempre pensando en el ser humano, en el desarrollo del crecimiento económico, social y ambiental, pero pensando en las personas primero, en la familia, esos valores que están ustedes valorando, que están llevando al corazón de tantos amigos de la Tebaida del Quindío. Un aplauso fuerte para el Partido Mira. Gracias. Gracias por el mensaje, cumpleaños, por ese aumento y ese cariño que me manifiestan. Yo podría quedarme acá largas horas debatiendo de tantos temas. Ustedes pueden ver que tengo tres pilares de mi propuesta de gobierno: la seguridad, el crecimiento, la innovación. Y acá la Tebaida me lo pide muchísimo, Carlos Fabio. Tema de seguridad, que tanto se aqueja la gente al lado de la plaza principal. Me decían que de pronto había unos hechos aislados. Tema de crecimiento, el tema de infraestructura vial, el tema de los jóvenes, que me estaban pidiendo la posibilidad de articular con la media técnica, la articulación del tema del bilingüismo, la programación de la educación universitaria, de la ley del primer empleo para los jóvenes, Fabián, que no tienen experiencia, diputada, una de las ordenanzas importantes que vamos a trabajar apoyando a los jóvenes, el emprendimiento, el desarrollo social y el crecimiento económico de la Tebaida y del departamento del Quindío. Tantos temas para ocupar el tiempo libre de nuestros muchachos, para alejarlos del consumo de sustancias psicoactivas, deporte. Me estaban diciendo que eres una deportista de alto rendimiento, empresas. Mira, a través del deporte, la cultura, el arte, la recreación, felicitaciones, esa no sabía, es un reconocimiento especial para nuestra próxima concejala. Un aplauso. Muchas gracias. ¿Qué le fue el traigo, hermano? Toca para su bien, Juan. Que se maneje bien el novio. ¿Qué levanta pesas? Mira, se levanta el deporte, la cultura, el arte, la recreación. Ocupamos el tiempo libre. Alejamos a los muchachos de tomar los pensamientos. Los alejamos del consumo de sustancias psicoactivas. Hábitos de vida saludables también a través del deporte para mejorar la mente y el equilibrio del cuerpo. Tantos temas que podríamos quedarnos acá, Carlos Fabio, largas horas, pero sé que llevan un buen tiempo, yo también debo avanzar. Lo que sí les quiero decir es que dentro de nuestra propuesta de gobierno están incluidos todos los sectores, Carlos Fabio: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda,
economía circular, que lo hablábamos también, tema de emprendimiento, todo el tema de adulto mayor, la población con discapacidad, emprendedismo. Tan bella que nos saluda, adulto mayor, claro que sí, también está con la propuesta del gobierno nuestra, como una política pública, y que yo sé que la diputada me va a acompañar y me va a dar en esas iniciativas. Yo me siento muy contento, les agradezco muchísimo por esta reunión tan maravillosa, por el recibimiento de cumpleaños, 49 años ya, mi diputada, ¿cómo le parece? Continuaríamos el gobierno de 53 años. Quiero ser un buen gobernador, servir a mi departamento, vamos a cumplir los acuerdos programáticos con el partido Mira, queremos seguir sirviendo a este departamento tan maravilloso. Gracias, gracias Tebaida, gracias Carlos Fabio, Dios bendiga este departamento, un abrazo para todos, gracias. Gracias. Compromiso programático con el partido político Mira, hoy me siento
un miembro más de ustedes, Fabián, compañeros. Hoy me siento un miembro más de ustedes. Hoy con orgullo se deben llevar los colores del partido político Mira. Hoy necesitamos convertirnos en la fuerza política más importante del municipio de La Tebaida y del departamento de Quindío. Aquí no es solo un tema político, acá es un compromiso de coequipo para administrar nuestro municipio estos próximos 4 años. De la mano de cada uno de ustedes, de mi equipo de colaboradores, del partido político Mira, de todo el pueblo y de todo el municipio de La Tebaida, porque necesitamos cumplir, necesitamos ser responsables con las principales problemáticas que tiene nuestro municipio y que quedaron inmersas en un compromiso programático. Temas de seguridad para nuestro municipio, temas de movilidad, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural. Necesitamos hoy el tema de la política y de la ley del primer empleo para nuestro municipio, para todos esos jóvenes. El emprendimiento fundamental para el municipio de La Tebaida. Consolidar, que ustedes lo hacían muy bien hace unos 20 años, una identidad del municipio por medio de un producto gastronómico, artesanal o de servicio. Hoy necesitamos tener planes masivos y programas masivos de mejoramiento de vivienda para los habitantes de nuestro municipio. Que sea un compromiso desde la gobernación, desde la asamblea departamental y que se vea reflejado para mejor calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio. Necesitamos, y es importantísimo, el desarrollo económico en el municipio de La Tebaida. Un desarrollo económico que nos mejore las condiciones a todos. Que podamos tener y proyectar un municipio competitivo, próspero y desarrollado. Pero también importante, la libertad religiosa, que no se ha tocado ese término el día de hoy. Hoy necesitamos comprometernos y saber que la religión es una herramienta fundamental para la reconstrucción del tejido social de nuestro municipio. Él los entenderá. Vamos a marcar porque tenemos que
brindar el cambio a la Tebaida, y él nos lo ha dicho, y sabemos que él lo cumplirá. Por eso, doctor Carlos Fabio Montoya tiene estos guerreros de Mira, militantes de Mira, que estarán allí cobijándolo no solamente este 29 de octubre, sino que apoyaremos ese mandato de 4 años allí en su alcaldía. ¡Que viva Mira! Oh!
Gracias.